Soy Carmen Villalobos, vengo de la Universidad de Extremadura en España, del Departamento de Producción Animal y Tecnología de los Alimentos, y estoy realizando una colaboración con la Universidad Católica de Oporto. El objetivo de esta colaboración es el estudio de las propiedades bioactivas y antimicrobianas de compuestos naturales que han sido obtenidos a partir de subproductos, como es el caso de los subproductos que provienen del procesado de la soja. La mayoría de estos compuestos naturales tienen principalmente compuestos fenólicos, como es el caso de las isoflavonas en la soja, que pueden tener unas actividades bastante interesantes. Por ello, en esta colaboración lo que hacemos es estudiar el efecto de estos compuestos fenólicos, como las isoflavonas, sobre el crecimiento de patógenos, así como su actividad sobre la formación de biofilms. Por otra parte, también estamos estudiando el efecto de estos compuestos naturales sobre la protección del ADN frente a daños oxidativos, así como su posible efecto tóxico con la finalidad de ser utilizado en aplicación en alimentos. Con todo ello, lo que pretendemos es aprovechar y revalorizar los subproductos, como es el caso de subproductos de soja, para poderle dar una segunda utilidad y a la vez que obtenemos un compuesto natural que puede ser utilizado como un conservante alternativo a los conservantes químicos.